Hola. Bueno, Anita, Adrián en directo para el carrusel de la serie Moguts de Ser Cataluña. Has dicho en la tele que vais a recurrir la segunda amarilla de, de Víctor Roque y que es un error. Claro, ayer hablabas de la liga adulterada, de la presión de los árbitros. ¿Crees que al final, en este tipo de jugadas, eh, todo esto afecta? Pero si otra vez lo habéis visto vosotros, no hace falta que lo diga yo otra vez. Hoy gran partido del equipo, estoy muy contento. Yo solo pido que nos, dejan, que nos dejen competir. Solo pido esto. Ya no voy a hablar más de los árbitros. Porque luego se me gira todo en contra. Pero que nos dejen competir. Porque hoy es otro error flagrante. Sin más. Y desde el primer partido, si lo dije en Getafe, yo creo que estamos pagando lo del caso Negreira. Tengo ninguna duda. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Lo que siento yo. Pero ya no voy a hablar nunca más. Nunca más de los árbitros. Ya está el partido, ha sido un gran partido, el equipo se ha fajado, ha estado espectacular. Creo que notas muy positivas hoy ha marcado Lewandowski otra vez, Vítor, los jóvenes. Hemos estado muy bien con balón, sin balón, y hablamos de fútbol. Pero la, la realidad ya lo estáis viendo. No hace falta que lo diga yo otra vez. Si no, luego me matáis. Sí, me matáis. Sí, sí, me matáis. Pero esto, qué, ¿qué te tengo que decir? Una mentira. Esa es la verdad. O otro error otra vez. Alfredo. Alfredo Martínez, Onda Cero. Eh, dos victorias seguidas eh, después de un calendario, como tú decías, infernal. Ahora que viene una semana de descanso, ¿crees que es un punto para empezar a construir y que el equipo, a partir de ahora, tenga una muy buena dinámica y pueda coger la mejor versión de la temporada? Bueno, la palabra construir no la voy a decir más tampoco. Pero sí, sí. Eh... Muy positivo y creo que nos irá bien también. Bueno, nos hubiera gustado jugar la semifinal de Copa, pero nos vendrá bien por, por el otro lado, que descansar. El equipo está realmente fatigado, con muchos minutos acumulados, muchos partidos en muy poco tiempo y nos vendrá muy bien. Y también la victoria, lógicamente. Nos da moral, nos da confianza. Bien, es un gran partido para, para el grupo y ahora descansar, recuperar gente para, para el Día de Granada. Hola, Xavi, Elena Condis, Cadena Hola. Cope, aquí. Bueno, supongo que hoy es la última rueda de prensa en la que vas a hablar de los árbitros, porque sí, acabas de decir que nunca más vas a, a hablar de esto, pero hoy a Ancelotti le han preguntado por tus declaraciones de competición sí, sí. adulterada y ha dicho yo no me bajo a ese nivel. No es de profesionales, ya que es la última vez que le puedes decir a Ancelotti. Nada, si yo tengo muy buena relación Ancelotti. Igual se ha sentido presionado por mis palabras, pero no, no tengo nada que decirle a Ancelotti, de verdad. Si no va con él, esto. Esto no va con él. Todo el respeto a Carlo Ancelotti. Solo faltaría. Solo faltaría. Raúl. Hola, Xavi, ¿qué tal? Hola. Buenas Raúl no, Fuentes, de, de Radio Marca, en directa. Eh, cuando hablamos de, de la minya mal, que siempre decimos que es un chaval y que hay que ir eh, poco a poco, pero cuando le ves que le fluye el fútbol así, de una manera tan natural, eh, ¿No te dan ganas de, de darle mayor liderazgo, ya definitivamente? Pues como no le dé el brazalete de capitán, sí, ha jugado ya a los 90 minutos varios partidos y, bueno, confiamos en él. tiene Toda mi confianza, él lo sabe, he hablado mucho con él. Bueno, es una aparición de las que salen pocas en, en años. Depende de él, yo creo que no tiene techo. Le hemos hecho un plan también específico de, de fuerza, lógicamente es un adolescente. Pero se está notando. Creo que ha trabajado muy bien, muy bien. Y bueno, marca diferencias. Hoy ¿no? te das la sensación, esa jugada, esa ruleta, de que estamos ante, ante algo diferente, ante alguien especial.